Hola, soy Alexis Romero, el que no es otro, Saúl, hice Top 16 en el regional de One Piece del Estado de México y jugué Rob Luchy como en el regio pasado. ¿Quién es el profile? Pues, líder Rob Luchy. El deck bajó un poco su nivel de destrucción por la prohibición del stage. Pero aún así sigue siendo muy poderoso con una nueva carta que le dieron el Jack que más adelante se las voy a enseñar pero pues lleva normal normales, los luchis destructores. Sabo que es una carta muy poderosa en el mirror match es un turno muerto donde no te mata nada protege todo de destrucción. Doble Germenbo para bajar costos en el combo de Moria. Doble este Luffy Nightmare, lo traigo especialmente contra Taxi. Es un match muy pesado y no quería darlo por perdido. Así que esto, bajarlo en curva de 10 dones, de hacer Nightmare y Sabo. Y tener ahí un Moria en campo, es muy difícil que te den la vuelta. Le empiezas a limpiar campo, ya tienes la presión del Moria y pues ya con este. Está regresando y le da poder para pegar más fuerte. Para hacer cementerio en turno 1. Eh, down. siempre lo quieres este, ver en cementerio también cuando no tienes con qué revivir con Moria. Los René de él cementerio y pues te roba los Ipinay. Luego, oh, la mitad de mi vida para nunca perder las búsquedas con, con Spandown. Eh, Califa es una carta ahorita muy importante porque en turno de cuatro dones, cuando va segundo, eh, tu mejor jugada va a ser eh, Califa. ¿Por qué? Porque te desbriquea la mano y te da el cementerio que ocupas para más adelante marcar los Moria y poder eh, resolver eh, Luchi, Gelmempo o Rebeca. Dos Brooks para el mirror match y para taxi, te manda de cementerios y destruirlas. Triple stand porque dos, a veces no los ves eh, en el cementerio y tú siempre los quieres ver. En el cementerio es un comodín de Luchi o de Kaku para bajar costos o destruir. Cuatro Kakus, ahorita sin el stage es más difícil bajar costos, así que. Me gusta jugar a 4 porque pues todos los 4 los dejan en uno y ya los puedes destruir con lo que sea. 4 Rebecas, igual un como dice, ya tienes el Spandan en el cementerio y Kaku o Luchi te convierte en lo que ocupes para destruir. La nueva carta que le dio mucho plus, ya no ocupas la pistol para destruir al Hawkins, ya solo bajas ya, le bajas Costo y lo pones en defensa y lo destruyes. Aparte te arregla la mano y es muy difícil que te lo bajen porque tiene... 11,000 de costo y mucho ataque en Mirror Match o contra negros. Es muy difícil y yo para esa carta, la contra contrarresco con Stussy. Me lo bajan, lo tienen ahí en campo. Le tienes que bajar mucho costo para destruirlo. Solo convocas al Stussy, es algo chiquito y lo vuelas de gratis. Por eso la metí. Uh, la carta que siento que se va a ir prohibido, limitada, comoria es un abuso. Eh, a veces tú ya estás perdiendo y lo topdequeas, diste la vuelta al juego, se me hace completamente... Eh... No, no, es como si en Yugi tocaras una top de design al top de ego, no sé. O una Brandon Fusion, una Red Fusion, se me hace demasiado desbalanceada. Eh, 4 y 6, ocupas bajar costos, así que pues es la mejor carta para bajarle costos a Moria o a, a Jack para llevártelos. Cuando te que es como Upstart Goblin, al principio si no tienes jugada la activas y robas para ver hermano lo que ocupas. Y ya juego avanzado, pues bajar el costo es muy importante. Y una carta que metí a último momento fue el evento de cero, porque traigo mucho cartas sin counter, y a veces para sobrevivir ocupas, aunque un counter mil para lograrlo, y esta carta la dejo al final para que se confíen, me y quieran echar letal, la resuelvo, destruyo lo que no me importaba, y ya sobrevivo y mato al siguiente. Y ya sería todo, todo el profile, eh, quiero mandarles saludos a mi team, los creyentes de Shams, este, con ellos estoy testeando mucho, y estamos, eh, creando creo que eh, muy buenos decks, muy buenas formas de, de estructura. Y pues si quieren consejos, vamos a ver un, un patron en el futuro por si si quieren Y pues sería todo. Nos vemos.